Hace 2.500 años algo pasa en el mundo. Lo mismo que hace 60 millones de años cayó un meteorito, 69 millones de años, hace 2.500 años algo pasa en el mundo y una serie de personas descubren aspectos de la realidad que nadie antes había olido o que muy pocos habían olido, muy pocos habían atisbado. En Occidente, en Grecia, hace 2.500 años, la escuela de Epidauro, una escuela médica fundada por el gran médico Hipócrates, os sonará el juramento hipocrático, descubren que cuando la relación con los enfermos es especial en cuanto a afecto, en cuanto a cercanía, algo en los enfermos se activa y eso que se activa mejora su salud e incluso consigue hacer frente a enfermedades que en aquella época se consideraban incurables. La escuela de Epidauro se convirtió en un oasis al que viajaban montones de personas buscando esa curación. Y el más grande de todos ellos, el maestro Hipócrates, decía: no nos olvidemos que quien cura es el cuerpo. Los médicos ayudamos, quien cura es el cuerpo. Esto en Grecia, toda la escuela de Epidauro. Estos son los restos que existen cerca del Nepal de Kapilavatu. Kapilavatu sonará pues como un cóctel afrodisíaco, pero no es un cóctel, es una antigua ciudad de gran renombre, donde en un reino llamado Sakya, era la capital de Sakya. Sakya había dos reyes, un matrimonio, Suddhodana y Mahamaya, que tuvieron un hijo. Su hijo, príncipe heredero, precioso a toda la historia de su nacimiento, le llamaron el príncipe Gautama Siddhartha. Príncipe Gautama Siddhartha creció en ese entorno magnífico, con dos padres probablemente excepcionales personas, pero en un momento determinado él tocó el sufrimiento humano. Él vio gente muy deteriorada, él vio gente que había fallecido y él vio un sufrimiento que por algo que no sabemos le sorprendió. Porque si tú te das un golpe, nadie se sorprendería de que a ti te quejes de que te duele el brazo. Pero el príncipe Sakyamuni, Gautama Siddhartha, se dio cuenta de que había algo más, pero no sabía lo que era. Y dijo: yo tengo que encontrar el origen del sufrimiento humano. Y abandonó a su mujer, una guapísima princesa, Yasodhara, y a su hijo apenas recién nacido, Rajula, y se metió en el bosque. Imaginaos allí lo que es la India en aquella época, todo tipo de animales, tigres, leopardos. Mambas negras, mambas verdes, de todos los colores, bien. Y empezó a ir con los grandes ascetas a ver lo que aprendía de ellos. Aprendió cosas, pero una de las cosas que aprendió casi acaba con él, que es que había que castigar el cuerpo. Estuvo tan malo, estuvo tan grave que casi murió. Si no llega a ser por una niña campesina y pobre que le encontró a punto de morir, la alimentó con tazones de leche y un poquito de arroz, lo poco que ella tenía, este hombre hubiera muerto. El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Y después de 12 años, él lo descubrió. Y entonces salió de esta experiencia y los propios niños de la aldea, que le habían cuidado y le habían alimentado, porque él volvió después de tener este proceso, se llama iluminación, le llamaron el despierto. Y el despierto quiere decir Buda. El primer Buda, Buda es en sánscrito, que dice el despierto, el primer Buda, que es él, el Sakyamuni Buda. Luego son los otros Budas, que son los posteriores en su legado. Bien, entonces, fijaros qué curioso lo que decía, nosotros ya le vamos a llamar Buda. Decía: para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. Dices tú: ¿enderezarme? Es que yo necesito enderezarme en algo.
¿Y si nos tuviéramos que enderezar en algo que no vemos? ¿Y si no solamente fuéramos Homo sapiens sapiens, dos veces sapiens, o sea, sapientísimos, sino que además fuéramos Homo demens? Seres ansiosos, angustiados, envidiosos, violentos. ¿Y si hubiera una combinación extraña entre nosotros? Pues según el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, hay algo en nosotros que necesita corrección. Hay una enfermedad en la mente que hace que nosotros nos veamos, veamos a los demás y veamos el mundo de una manera profundamente distorsionada. ¿Qué ocurrió? Que como Buda fue un hombre tan especial, enseguida un montón de personas que le idolatraron, el famoso Buda Amitabha, que es un Buda al que se le adora, etcétera, etcétera, y pareció que tomó un toque religioso, cuando, sin embargo, montones de budistas lo que hacían era investigar estos mecanismos mentales. Entonces, hace 2500 años, porque es contemporáneo de Hipócrates, Buda, en la India, muy cerca del Nepal, hace este descubrimiento. Pero fijaros qué curioso, también hace 2500 años, el más sabio entre los chinos, Lao Tzu, dice lo siguiente: si estás deprimido, bueno, he de deciros que la ansiedad y la depresión es el mal de nuestra época, ¿eh? En una ocasión me hicieron una entrevista para una televisión de una autonomía muy conocida y el periodista... Quiero decirte la primera, te voy a avisar de la primera pregunta que te voy a hacer, porque no quiero que te pille en medio del programa y te pille así como descolocado. Digo, dime, dice, ¿por qué en esta comunidad se consumen 7 millones de envases de ansiolíticos y antidepresivos al mes, que es el número de habitantes de la comunidad? Algo pasa, algo pasa. Y curiosamente Lao Tzu decía, si estás deprimido es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. Es sumamente desafiante estar en el aquí y en el ahora. Porque algo en nuestra mente distorsionada se va hacia el pasado. Anda, si es que tenía que haber mandado ese email y no lo he mandado. O hacia el futuro. ¿Qué habrá para cenar en casa? Y nunca estamos en el presente. Pues da la sensación que el presente, bueno, el presente lo damos por hecho. ¿Y si no fuera así? Cuando el budismo y la doctrina de Lao Tzu llamado taoísmo se unieron, nació el zen. El zen es la unión entre el budismo y el taoísmo. Bien. Pero es que, no sé si os interesa la vida de Albert Einstein, es apasionante. Einstein no solo fue un físico portentoso, sino que fue un increíble metafísico. Einstein intuía estas cosas. Einstein intuía que había una realidad paralela y que éramos incapaces de verla con nuestros sentidos, con los cinco sentidos. Einstein, aunque luego se enfrentó a Niels Bohr, en realidad es uno de los padres de la física cuántica, de la física subatómica. De hecho, sabéis que cuando los físicos teóricos, los de la física cuántica, estudiaron el universo microscópico, se dieron cuenta de que las leyes a las que obedecían eran radicalmente distintas a las del mundo descrito por Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Es decir, da la sensación que hay como dos mundos paralelos y que nuestra percepción está congelada en uno. ¿Y si hubiera cosas interesantes en el otro? ¿Y si hubiera posibilidades sorprendentes? Este es mi primer maestro. Tuve la fortuna de conocerlo porque yo estaba de cirujano en un hospital en Boston, en la misma universidad donde él estaba de cardiólogo en el hospital enfrente del mío. Yo estaba en uno que se llama Beth Israel y él estaba en uno que se llama Deacones. O sea, han unido y ahora es el Beth Israel Deacones. Bien. El doctor Benson fue mi primer maestro
y fue el primer científico a nivel mundial que se interesó por el mindfulness. El Occidente rechazaba todo lo que es la meditación. El origen de la palabra mindfulness es del lenguaje pali. Pali es el que hablaba Buda, aunque muchos escritos están en sánscrito, su lenguaje coloquial, igual que el de Cristo, era el arameo, el de Buda era el pali. Pali es sati, y sati quiere decir estar en el presente para ver las cosas como realmente son, no como te parece que son, como realmente son. Por ejemplo, esta mesa, ¿verdad que la vemos como sólida? Esta mesa fundamentalmente es hueca, pero yo sé que la percibimos como sólida. ¿Por qué? Porque los átomos, para que os hagáis una idea de lo que es un átomo tendría, si hacemos una comparación, un átomo sería un balón de reglamento colocado en el centro de Londres. Y la corteza, que fundamentalmente es un espacio vacío con algún electrón dando vueltas, sería todo Londres, una ciudad que tiene 50 kilómetros de diámetro. Entonces, fundamentalmente hueco, pero nuestra percepción lo vemos como sólido. Bien, entonces, el doctor Herbert Benson fue el primero que se interesó porque casi nadie en la ciencia, en el mundo de la ciencia, se interesaba por esto, que era budismo, taoísmo, zen, cosa de, bueno, de gente que les encanta el incienso, las panderetas, las campanillas, tin, 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 no sé qué, el rasurado de pelo, etcétera, etcétera. Dijo, ¿y si hubiera algo más? Y este hombre, ¿por qué le interesaba saber si había algo más? Porque él estaba muy preocupado con sus enfermos. Él, como cardiólogo muy reconocido en la Universidad de Harvard, se encontraba con el problema de que había muchas personas que tenían hipertensión arterial y que la medicación no era suficiente. De repente se enfadaban con alguien y se disparaba su tensión. Y claro, si te dispara mucho la tensión, ese es el problema que puedes tener. Te rompe un vaso sanguíneo, en fin, un infarto, un ictus, lo que sea. Dijo, tiene que haber otro sistema. A ver, ¿qué pasa cuando uno se hace una pregunta e insiste en su pregunta? ¿Qué pensáis que pasa? Que alguien diga algo. Lo que sea. Hasta ahora. ¿Qué pasa? Porque normalmente encuentras una respuesta, ¿no? Empiezas a buscar, preguntas, Teresa, ¿tú sabes la respuesta? Pues mira, no, Isabel lo sabe, José María lo sabe. No sé qué, has buscado. Ahora dice, oye, ¿qué tal? Bueno, entonces este hombre empezó a buscar. Y se hizo la siguiente pregunta. ¿Puede haber algo que no contemple la realidad médica, pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial? ¿Puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca, de proteger al corazón y que sea desconocido por la ciencia médica? Es decir, en la realidad médica que hay, pueden existir vacíos. Y este hombre en aquella época, pionero a nivel mundial, el primero que lo hizo a nivel mundial, se fue a Dharamsala, está a 7.000 pies de altura en la isla, en la India, porque sabéis que la comunidad tibetana fue expulsada y martirizada por los chinos en el 59. Quemaron 6.000 de los 9.000 monasterios, esto es una cifra, ¿eh? Y se fue allí y empezó a estudiar, con un permiso del actual Dalai Lama, empezó a estudiar qué hacían los monjes. Porque le habían llegado ideas, a través sobre todo de un libro, de que los monjes eran capaces de activar ese sistema del que hablabas tú, Santiago, que es el sistema que protege al organismo, el sistema parasimpático. Yo me acuerdo, hablando con él en su despacho, y en aquella época estaba en el Deaconess en trasplante hepático, y él seguía como cardiólogo en el Deaconess. Y entonces me acerqué y recuerdo que me dijo, Mario, you got to stop the train of disturbing thoughts which enter into consciousness without being invited. Digo, ¿qué le das a este hombre? Tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso en la conciencia. Yo en aquel momento, un joven cirujano, interesado por estos temas, pero sorprendido, dije, ¿pero qué tendrán que ver los pensamientos en todo esto? Y él me dijo en su despacho, mira, yo entreno a los enfermos que van a cirugía cardíaca en esta metodología que aprendí en el Himalaya. Y ¿sabes el resultado? Que cuando están en la UBI, inconscientes, intubados, su corazón tiene muchos menos problemas y muchas menos arritmias que si no se han entrenado. Y lo que les altera es la mente. Claro. Este fue el primero que me puso una luz delante de los ojos y dijo, ¿de qué estamos hablando? Entonces empecé a tirar del hilillo, claro. Todos nosotros,
cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser mil cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano. Pero no del Homo sapiens sapiens, sino del Homo demens. De eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, que teníamos perturbado. De eso que hablaba Lao Tzu, que no funcionaba bien en la mente. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos cómo el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, mil cosas. Esto es lo que el profesor Hanseli, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado por lo que me has hecho, es que o huyes o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hanseli decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. Para que os hagáis una idea de la intuición y finura científica del profesor Seli, hoy la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, pionera y la que más experiencia tiene en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90%, fijaros la cifra, 60-90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado tienen que ver con estar viviendo aquí. Curioso que en 6 años de carrera, la carrera la hice en España, aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos, los 6 años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad. 60-90%. Y en base a este tema, otro de los grandes científicos empezó a estudiar qué ocurría en el cerebro. Entonces, tres estructuras, olvidaos del cerebelo, que es el que está atrás, tres estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones, cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas, casi, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, que nada tiene que ver con estas, que es un núcleo, bueno, es un grupo de núcleos en el lóbulo temporal, está a la altura de las orejas, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es nuestro detector de peligro, acordaros, estoy plácidamente, pum pum, aparece la tormenta, cuando yo la tormenta la vivo como una amenaza y me resisto a ella luchando, yéndome para atrás o haciéndome pequeñito, cuando la amígdala se activa de esa manera, bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo actual, en el que todos estamos, y que muchas personas están viviendo como una amenaza, es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad y se estén dañando las relaciones interpersonales. ¿Qué se hace desde la medicina? Ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cabito de mar, que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. Por ejemplo, ¿qué tal estás? ¿Por qué? ¿Entendéis? Ha saltado demasiado. Probablemente porque el hipocampo está pequeño. Os voy a dar dos cosas importantes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Esto lo demostró la doctora Lazar, que trabaja también en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor
ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra sus espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece. Entonces se vuelve una persona más reactiva. La belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo, como ha demostrado la doctora Lazar en el Mass General, es que al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, porque aquí sí se forman más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro, de mayor o menor intensidad, te desequilibren, te enajenen, te saquen del eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron, sobre todo, Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma. Y como la mente está enferma, se impone al mundo real. El mundo real es uno, pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea. Os pondré un ejemplo, porque si no esto es un poco raro. Hace 500 años el mundo, ¿cómo era? ¿Plano o redondo? Alguien que es muy así dice yo, igual. Igual. No, no. Igual. Vamos, ¿quién piensa? En todas las salas que hay, que levante la mano quien piense que hace 500 años el mundo era plano. Muy bien. Que levante la mano quien piensa que el mundo era redondo. Muy bien. Vamos a ver. Es que todos tenéis razón. El mundo era redondo, siempre lo ha sido. Desde hace 10.000 millones de años, la Tierra es redonda. No tiene forma de huevo. No es un plato, es redonda. Pero vivíamos como si fuera redonda. No, vivíamos como si fuera plana. El mundo real era redondo, el mundo mental era plano. ¿Cuál se impone? El mundo mental. Nadie, salvo Colón, se atrevió a cruzar aquello que era el límite. Y entonces, ¿el que descubrió? Que el límite era el comienzo. Eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, en lugar de pensarlo en la Tierra plana, imaginaros cuando tú te miras en el espejo y no te gustas. Y dices, es que estás viendo tierra plana. Lo siento, tú eres mucho más que lo que ves. O cuando ves damas a tu marido, dices, vaya tripa. Estás viendo tierra plana. Tu marido es mucho más que eso. O cuando ves a tu mujer y dices, que llevo ya tanto tiempo con ella, estás viendo tierra plana. Hay algo mucho más profundo. O cuando miras al mundo, es que esto es, todo es lo mismo, tierra plana, hay un mundo redondo. La ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Por eso la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. ¿Cómo son de verdad? Redondas, no planas. Bien. Este es otro de mis maestros, Judson Brewer, que además toca maravillosamente el violín y ha descubierto una cosa fascinante. Ha descubierto que tenemos un sistema que nos tiene atontados a todos. Estamos dormidos sin darnos cuenta. Y todos conocemos el sistema. El sistema se llama DFN, Default Mode Network, y es el que hace que tú puedas conducir sin saber que estás conduciendo. Esto lo conocemos todos, ¿no? Pero dices, ¿será posible? O sea, estoy pensando en mil cosas y sin embargo, como que el coche va solo, ¿sí? Pues que sepamos que esto aumenta significativamente la posibilidad de tener un accidente. Significativamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde no estás? En el presente. ¿Dónde estás? Judson Brewer es psiquiatra y es neurocientífico. Estudiando con electroencefalografía y con resonancia funcional magnética, ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático. Pero no solo vamos en piloto automático conduciendo. Estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro. Estamos hablando con una persona, estamos con piloto automático, porque no estamos ahí. Eso sí, dejamos la cara puesta, pero la olla no la llevamos a Camboya. La cara se queda. Como cuando vamos en el coche. La cara está. Las manos también, pero tú no estás.
Y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness, es espectacular su trabajo, con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2500 años estos científicos de la mente lo intuyeron. Hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. Desvela lo que estaba velado. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que en el mindfulness tú al principio te ves aquí, crees que no hay nada especial, crees que no hay nada especial, parece que solo cerrar los ojos, y entonces poco a poco, conforme vas practicando, empiezas a ver cosas que antes no veías, ni siquiera podías predecir desde aquí. Por eso, cuando una persona, le comentaste a Santiago, dice, yo lo que quiero es mejorar mi salud, yo lo que quiero tal cual, está generando una tensión que impide que veas esto. Tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor, porque quieres comprenderte más. Y a base de hacer eso, tú vas descubriendo cosas que antes no veías. Otra de las cosas fascinantes que se ha visto con electroencefalografía es que cuando una persona está estresada, los dos lados del cerebro están enfrentados. No se hablan entre sí, no se quieren. El lado izquierdo, lo comentabas tú, Santiago, el hemisferio izquierdo es un hemisferio, es el de la conciencia ordinaria, es el que te permite estructurar, hacer categorías, utilizar el lenguaje, es el que te permite manejar el tiempo mental, pasado, presente y futuro. El hemisferio derecho es el que está en contacto fundamentalmente con el cuerpo, es la entrada al inconsciente, es un presente continuo, es una sensación de presente eterno y es donde están los grandes recursos del ser humano. Pero nosotros no podríamos funcionar solo con hemisferio derecho. De hecho, hay una mujer de Harvard que tuvo una hemorragia en el lado izquierdo, se desbloqueó el lado derecho y ella no quería salir de esa sensación porque era tal paz, tal serenidad, tal calma. Pero finalmente pidió ayuda como pudo porque ya estaba perdiendo la capacidad de poder ver los números porque depende del hemisferio izquierdo. Tardó 8 años en recuperarse de aquella rotura de una malformación arteriovenosa del hemisferio izquierdo. Escribió un libro conmovedor sobre su experiencia increíble habiendo vivido algo sorprendente. Sin embargo, lo que hemos visto con el mindfulness es que lo que hace no es bloquear el lado izquierdo. Si es verdad que activa especialmente el hemisferio derecho, sobre todo los lóbulos frontales, pero lo que hemos visto es que favorece el diálogo. Cuando una persona está muy tensa, fundamentalmente son ondas muy rápidas, son ondas beta, sobre todo el alto beta, que son ondas de más de 30 hercios, es cuando una persona está, pues eso, en situación de alarma, tal cual. Conforme tú vas sosegándote, cuando vas tranquilizándote, las ondas se van enlenteciendo, se van convirtiendo en ondas alfa mucho más propias del hemisferio derecho, que empiezan también a envolver al hemisferio izquierdo. Se consigue pasar a un patrón, ondas teta, donde la creatividad se dispara, los fenómenos de sanación del cuerpo son mucho más intensos, tanto a nivel físico como mental. De hecho, se utiliza para sanar heridas de personas que algo les ocurrió en la infancia y que no saben lo que es, porque algo en nuestro interior tiene la capacidad de sanar, ya lo decía Hipócrates hace 2500 años, y al ritmo delta es un ritmo muy difícil de conseguir sin quedarte dormido, porque solo muy pocas personas lo hacen. Y los monjes muy entrenados, como mi querido amigo y maestro Mathieu Ricard, consiguen algo que se llama gamma, que muy poca gente en el mundo lo puede hacer, que es un tipo de onda que no se conocía que se pudiera producir. Y son personas que están absolutamente en el presente y absolutamente en calma. Y son personas que transmiten algo brutal. Bien, no voy a contar el concepto ontológico que hablabas. Ontología es la ciencia del ser, que es una parte de la metafísica. La metafísica se divide en ontología y teodicea. Entonces, sí voy a hablar de qué hacen los pensamientos. Los pensamientos son como olas en el mar. Llega un momento en que pueden ser tremendamente perturbadores. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? El mindfulness lo que hace es
te convierte en un submarinista. Es decir, si tú estás aquí, te están los pensamientos y van como una ola. Cuando nos hemos bañado en aguas un poquito agitadas, sabéis que es que no tienes nada que hacer. La ola te iba para allá, etc. Pues igual los pensamientos. Empiezas a angustiarte por el futuro, empiezas a lamentarte por el pasado, boom, y te van para acá, para allá. Entonces, lo que hace el mindfulness es, no luches con los pensamientos. Pero fijaros, por eso cuando dicen, no, es que el mindfulness lo que hace es que la mente no produce pensamientos. ¡Qué tontería! La mente dualista sigue produciendo olas. Y tú no te enfrentas a la ola. No, yo no tendría que tener este pensamiento. No, tú lo que haces es te metes bajo el agua. ¿Qué hacemos cuando estamos en la playa, cuando estamos nadando y viene una cojola? ¿Hay alguien que diga, ¿a qué no puedes conmigo? No, ese grado de estupidez no existe. ¿Qué hacemos todos? Nos zambullimos porque la ola pasa por encima. Pues lo que hace el mindfulness es te zambulle, te mete dentro. Entonces observar que cuando estás un poquito más abajo y miras hacia arriba, claro que ves los pensamientos, claro que ves las olas, pero ya no te arrastran. Ya estás en estado de meditación, ya estás en estado de profundización. Y por eso, como el mundo mental genera tanta distorsión, al estar aquí, empiezas a notar una recuperación, una revitalización que no se puede experimentar arriba. Conforme tú vas entrando, va cambiando el patrón de ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Llega un momento en el que empiezas a tocar, y lo digo por experiencia, el fondo del mar. Y cuando tocas el fondo del mar, esto es, no se puede describir, o sea, se puede describir, pero es algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil. Te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido, pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías, y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver, pero que es necesario de ver. Empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas. Porque nosotros somos todos muy hábiles viendo el efecto de las cosas, pero no viendo la causa. ¿Me entendéis a que sí? Cuando tú lo ves, ¿es una mala o una buena noticia? ¿Qué me decís? José, tú que eres un jurista de primer nivel mundial, ¿el desconocimiento de la ley te exime de su cumplimiento? No. Me decía, esperaba una pregunta más compleja. Me iba diciendo, más de mi nivel es lo que doy, José. Bien, pues lo mismo. Que tú no sepas que estás causando eso, no evita que sigas experimentando los efectos de eso.